Hola amigos de Vida y Consciencia Animal. Para este nuevo videoprograma tenemos algunas novedades. La entrevista de hoy no será online, sino presencial, y no será bajo una fría luz artificial, sino en un entorno natural, en mi propio jardín. Y no tenemos un invitado, sino dos. Y os las voy a presentar ahora mismo. Ellas son Gladelis Hernández y Esther Pérez. Hola chicas. Hola. Hola Nuria. Hola. Bueno, el programa de hoy pretende que nos acerquemos a todas esas asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a cuidar y proteger animales, del tipo que sean. Y en este caso vamos a hablar con dos miembros de Jelly Cats, un grupo de voluntarios y amigos de los gatos, que nos va a servir de ejemplo de este tipo de asociaciones para que nos ayuden a entender la labor que se realiza y bueno, las dificultades con las que se encuentran. En fin, para que conozcamos mejor qué es esto del voluntariado para los animales. Gladelis es diplomada en publicidad y marketing, y Esther licenciada en publicidad y relaciones públicas, y han puesto su talento al servicio de los animales, en este caso de los gatos de Jelly Gats. Gracias por hacerme un huequecito. No, gracias a ti. Y bueno, por invitarnos. Pues, nada, es un placer. Bueno, vamos a ver si os parece, para empezar, por explicar bien qué es Jelly Gats y cómo comenzó el proyecto, la misión de la asociación, la que quiera. Bueno, voy a empezar yo. Jelly Gats nace como una iniciativa, un grupo de voluntarios que viendo los gatitos en la calle, viéndolos abandonados, maltratados, enfermos, decidió unirse hace ya casi 5 años y empezó una labor antes de que se llamara Jelly Gats. Se empezó a trabajar, se empezó a atender y un buen día, hace ya un par de años, porque acabamos de cumplir 2 años, decidieron unirse y formar una asociación. Nosotras, Esther y yo, tenemos poco tiempo relativamente, tenemos 1 año colaborando con la asociación y hemos podido vivir en nuestra propia carne todo el trabajo que ha venido haciendo esta gente, y de verdad es maravilloso, y aportar, como dijo bien Nuria, un granito de arena, una de nosotros, porque además somos personas que tenemos trabajos formales en la ciudad, el tiempo que podemos se lo dedicamos a esta asociación, pero realmente hay gente que trabaja prácticamente todo el día, toda la semana, todo el año. Y bueno, ¿cuántas personas formáis la asociación, aparte de vosotras? Bueno, somos una junta directiva que está formada por Eva, que es la presidenta de la asociación, Eva Casas. Está también Carmen Ferran Rius. Está Ana Magarit. También está Nuria La Torre. Cintia Gallardo. Está Esther, también con nosotros. Y estoy yo. Cada una de nosotros tiene una función distinta, pero realmente entre todos nos unimos con el único objetivo de trabajar para ellos. Cada una aporta y cada una de nosotros trata de hacer lo mejor que puede para que la asociación siga adelante. Realmente el equipo es un equipo maravilloso, se podría decir que cada uno tiene algo que dar. No importa que sea pequeñito, lo importante es que ese pequeñito a veces se transforma en salvar una vida, que para nosotros nada más que salvar una vida vale la pena. Bueno, pero tenéis casas de acogida, algunas de los miembros, bueno, yo conozco a Esther, vale, y también a Cintia. Entonces, bueno, un refugio y aparte ayudáis a varias colonias, ¿verdad? A ver, para mí esto es obvio y me parece una pregunta un poco chorras, pero aunque no os lo creáis, hay gente que escribe colonia de gatos y no sabe lo que es eso. ¿Qué? Me preguntan qué es una colonia de gatos. Entonces, bueno, explicad los diferentes tipos de ayuda y explica por favor qué es una colonia de gatos. Vale. Bueno, en Jelly Gats, como ha dicho mi compañera Gladys, lo que hacemos es ayudar a los gatos de Yelida, los gatos de la calle. Todo surge porque amamos nuestros gatos de casa y los animales en general, y también queremos pues ayudar a los que están en la calle. Las colonias de gatos son grupos de gatos que están en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, más o menos que se mueven en la misma zona geográfica, por decirlo así, y nosotros lo que hacemos es encargarnos de que estas colonias, que no deja de ser un grupo más o menos organizado de gatos que conviven más o menos unidos,
tengan su alimentación, estén esterilizados, tengan todos sus cuidados sanitarios. Entonces, lo que tratamos nosotros con el grupo de voluntarios es que estos animales tengan su comida, tengan su agua y también estar pendientes de detectar posibles enfermedades o posibles problemas con los gatos para que puedan estar en la calle y que puedan estar en las mejores condiciones para ellos y también para el pueblo, porque están viviendo entre personas. Entonces también es una labor la que hacemos al cuidar las colonias de sanidad pública para beneficiar a los vecinos de Gelida, que de eso ya no se tienen que preocupar porque nosotros no nos encargamos de esta tarea. Por otra parte, como ella decía, la Nuria, tenemos las casas de acogida, que son unos hogares donde durante un tiempo determinado pueden estos gatitos que encontramos en la calle y que pasan por una situación complicada de salud o que son abandonados o que se encuentran en algún peligro, puedan estar durante una temporada hasta que encuentran una casa definitiva de acogida donde se los quiera, se los adopte y ya pasen a formar parte de esa familia y sea su hogar definitivo. Entonces, básicamente el trabajo es cuidar de las colonias que están en Gelida. Tenemos ahora mismo 14 colonias que se están cuidando, con voluntarios, con unas tolvas que están regularizadas y que están aprobadas por el ayuntamiento. Y por otra parte, el tema de las casas de acogida, y además tenemos también un refugio donde tenemos los gatos que están en una situación un poquito especial, ya porque tienen un problema de salud o porque intentamos que estén lo más preparados posibles para pasar a una casa de adopción definitiva. Más o menos estos son como los tres frentes de acción nuestros. ¿Y qué tipo de casos atendéis? Es decir, ¿gato abandonado, gato maltratado? Exactamente. Lo típico, ¿no? Exactamente. Encontramos casos de gatos que son abandonados, que sabemos que han tenido unos dueños y que por X motivos, o por edad, o por problemas de salud, o por comodidad, por decirlo así, de las personas, prefieren deshacerse de estos animales. Encontramos casos tristes de gatos adultos y también más pequeños que se quedan sin un hogar. También recibimos llamadas o correos a la asociación de vecinos de Gelida que nos informan de gatos que han visto o que han sido atropellados o que han recibido un balazo de un perdigón o que ha sufrido un envenenamiento. O sea, desgraciadamente no solamente hay los casos de gente que abandona los animales, sino hay los casos de gente que no solo no los quiere cuidar, sino que les quiere hacer daño. Y también aquí es donde Gelidats hace una labor importante, porque hay vecinos que sí que nos avisan cuando hay estas situaciones y los compañeros, bueno, los voluntarios de Gelidats nos volvemos para ir a buscar al gato e intentar rescatarlo. Sí, porque la cosa no es suficientemente difícil, que hay desalmados que se dedican a destrozar las colonias. Yo tengo, bueno, gente que conozco, por ejemplo, en Progat, mi amiga Blanca Muñoz, que colabora con Progat, me explica que destrozan los bebederos, los comederos, sí. Consiguen con la ayuda de la gente unas casetas para que los gatos estén resguardados, se las destrozan, se las tiran al río, o sea, ya no es bastante complicada la cosa. Esto, a ver, supongo que habrá de todo. Bueno, tenemos un extra, mi gato Yorkshire, que ha aparecido por aquí. Esto, bueno, habrá casos de que, a ver, quiero decir, son los vecinos a veces los que hacen estas gamberradas en las colonias, hay directamente gamberros sádicos, etcétera. A ver, intuimos que hay vecinos que lo hacen en el pueblo, algunas veces incluso hemos más o menos indagado o llegado a saber quién ha sido el autor de algunos hechos, y en la medida de lo posible, cuando sabemos quién ha sido, intentamos hablar con esa persona y también reportarlo a la policía y a los agentes rurales para que sepan las personas que no están actuando bien con los animales. Tú puedes tener más o menos simpatía a los animales, sean gatos o no, y puedes cuidarlos o no, pero otro nivel ya es cuando directamente les atacas, ¿no? Y desgraciadamente casos de estos en Gelida, como en todas partes, los hay. Entonces intentamos reportarlos para que no pase más. Y sobre lo que decías también de que hay gente que destroza las tolvas o que hacen, también hemos tenido casos de gente que ha querido, no sabemos si ayudar o no, pero que ha puesto comida en verano, pollos crudos, palomitas, en los sitios donde van a comer los gatos. Claro, un pollo crudo en verano
bajo el sol, es muy posible que cause un envenenamiento. Claro, no sabes hasta qué punto la gente lo hace por ignorancia o lo hace para perjudicar. Entonces también una parte es querer enseñar a la gente cómo cuidar a los gatos y que vean que si son colonias controladas no hace falta que ellos intervengan, sino que ya los voluntarios de Jellygats los alimentan para evitar que por hacer una ayuda un pollo en mal estado puede causar un envenenamiento en una colonia de gatos. Además, eso es mucho, muy perjudicial. Además, también alimentar, no estar autorizado para alimentar una colonia, alimentar gatos en la calle puede traer multas o poner a esa persona en un aprieto con las autoridades del pueblo. Entonces nosotros, además de que existen unas leyes que están muy claras, ¿no? Con respecto a lo que es abandono, con el maltrato y hacerle daño a un animal, la gente también que quiere ayudar tiene que saber que existen algunas normas, algunas que deben seguir adelante y que deben cumplir para que no vengan con problemas que les vayan a llamar la atención. Pues. Muy bien, perdón, bueno. Perdón por la alarma de una pastilla que me tengo que tomar. Bueno, esto es así, perdón, no pasa nada. Bueno, a ver, a la hora de adoptar un gato o un perro, me da igual, un animal, porque estamos centrándonos en Jellygats, pues porque ya son miembros de Jellygats, pero esto se hace extensible a cualquier asociación de este tipo, ¿no? Pues mucha gente dice que se cobra demasiado por las adopciones, sin darse cuenta que a la hora de la verdad, pues todos los gastos de vacunar, chipar, esterilizar, etcétera, les saldrían probablemente más costosos a ellos mismos, pero es que aparte no se trata de que tú estés comprando un animal, como mucha gente lo interpreta, se trata de que estás costeando los gastos necesarios para que cuando cojas ese animal esté bien y aparte estás ayudando a la asociación que te está entregando ese animal, que menos, ¿no? Por favor, explicad. ¿Por qué se cobran las adopciones? Aunque sea muy obvio, cualquiera. Bueno, realmente no. La habilidad importantísima que es la de esterilizar un gato. Por amor hay que esterilizar. Por razones que de verdad ya todos conocemos. Entonces, ese dinero sirve justamente para pagar lo que ha sido las vacunas, el chip, y todo lo que tiene que ver con la desparasitación tanto interna como externa del animalito. Pero aparte de eso, con lo que dije antes, muy importante lo que es la parte de esterilización del animal. Entonces, si hacemos cuenta, yo no quiero con esto tener un problema con los veterinarios, se pueden sorprender que terminan gastando hasta 3 o 4 veces más dinero, ¿no? Porque todos sabemos también cuánto cuesta esterilizar un gatito en un veterinario de los normales y no un solidario, pues lo que pagan es la cantidad que sea, apenas, quiero que lo sepan, apenas pagan los gastos que hemos tenido previamente con el gatito y pues obviamente la esterilización, si no la ha tenido, cuando la tenga. Entonces, no vendemos gatos, solamente los damos a gente que se responsabilice a que ese animal, una vez que lo tenga, sepa que va a estar con él durante por lo menos 15 años. Y si está bien cuidado, puede llegar a más. Pero yo diría que hay que llamarlo adopción. En ningún momento se puede relacionar una venta o un cambio por dinero. No tiene nada que ver. Y tú tienes toda la razón. De hecho, bueno, se me ocurre contar ahora, me ha venido a la cabeza, el caso de hace, bueno, si os parece bien que lo cuente, el de Pirata. Oh, sí, claro. Un gatito que hace poco, encima era, creo que era de una colonia y alguien lo cogió y lo tiró al río. Sí. Vale, hablando de estas burradas que se hacen. Encima está el gatito protegido en una colonia, alguien lo cogió y lo tiró al río. El gatito estaba muy grave. Hubo unos gastos veterinarios para sacarlo adelante. Se han pedido, yo misma como socia de Jellygats estuve ahí buscando ayudas que luego encima no llegaron, hubo promesas pero no llegaron y todo esto, el gato al final murió, pero los gastos están ahí. Así es. O sea, es decir, encima ese gato ya no va a ser adoptado, ya no va a haber una ayuda que un poco compense vuestros gastos y los gastos están ahí. Esto pasa mucho, me Muchas imagino. Veces pasa. Claro. Y en el caso de Pirata fue
no es el que hayas significado la mayor erogación de dinero. Hemos tenido gatos que han estado en tratamiento y nosotros no tiramos la toalla, sino si vemos que existe la posibilidad, la esperanza de que ese animal pueda salvarse para luego ser adoptado o ser recolocado en su colonia, pues lo intentamos. Y después, bueno, después vienen las deudas con los veterinarios, que bueno, que después contaremos cómo hacemos nosotros para pagar eso. Pues eso es lo que os iba a preguntar ahora. ¿Cómo se mantiene la asociación? ¿Qué tipo de ayudas tenéis, si las tenéis? En fin, cuenta. Bueno, Geligat es una asociación sin ánimo de lucro, todos somos voluntarios, no recibimos ninguna ayuda formal, continuada, aparte de alguna colaboración que nos aporta el Ayuntamiento de Gelida, pero que ni en una pequeña parte llega a lo que supone poder hacer cuidado de todas estas 14 colonias, más todos los gatos que están en el refugio, más el control de las casas de acogida, más todas las otras ayudas y atenciones que se van dando a las necesidades del pueblo. Entonces, básicamente nuestra ayuda económica, nuestras aportaciones y si podemos existir es gracias a los socios de Geligat. Tenemos unos socios que son poquitos pero que son maravillosos, que nos aportan económicamente en diferentes formatos, o mensualmente, o dos veces al año, o cada mes, o como les vaya mejor, o una vez al año. Unas pequeñas cantidades que con eso nos van ayudando. Además tenemos también particulares, que a lo mejor no son socios de Geligat, pero que son vecinos del pueblo e incluso de otros pueblos o de la zona, que nos aportan también comida, que también es muy importante, porque para alimentar a las colonias, el refugio, etcétera, necesitamos de alimento en diferentes formatos, para gatos adultos, para pequeños, en latita, en varios tipos de alimento. Entonces también tenemos particulares que nos ayudan. Y por último, también Geligat, para poder sobrevivir y sobre todo pagar la deuda del veterinario, que es la más fuerte que tenemos, que menos mal tenemos unos veterinarios que son unos ángeles, que nos ayudan un montón y nos dejan que les debamos dinero, porque no podemos ir al día con los pagos. Igualmente tenemos esta voluntad de siempre estar cubriendo esta deuda, y para eso Geligat se inventa, por decir así, organiza unos eventos cada año con el fin de recaudar dinero, simplemente para poder hacer frente a estos gastos que tenemos con el veterinario principalmente. Y entonces nos ayudan tanto empresas que hacen algunas aportaciones para ayudar en este evento, como también las entradas simbólicas que se cobran por estos eventos. Por ejemplo, este año hemos hecho tres fiestas muy, muy chulas. Ha sido la fiesta de la primavera en el Casal de Gelida, que fue una cena con baile, con sorteos, etc. Hicimos también en julio una rosada, también en un patio que hay en Gelida, en una terraza, donde también hicimos concierto, bueno, también hubo música, se bailó, etc. Tenemos ahora, la próxima semana, la fiesta del segundo aniversario de Geligat, a la que os invitamos a que también vayáis. Y después en diciembre haremos la fira de Santa Lucia, que en Gelida es fiesta. Y también tendremos un puestecito en la calle para vender pues los productos que tenemos de la asociación relacionados con gatos. Y todo lo que se invierte y lo que se ingresa de estas fiestas es únicamente para cubrir los gastos de la asociación y sobre todo del veterinario, porque el resto, bueno, vamos teniendo estas ayudas de los socios y de los particulares con la comida, pero claro, el gasto grande es el de los veterinarios, porque bueno, a veces no podemos ayudar a que todos los gatitos se salven, pero sí que hacemos el esfuerzo, y claro, eso supone una inversión que es difícil de costear. Pero también, aparte de las fiestas que comenzaba mi compañera Esther, nosotros también hemos hecho un evento que fue hace poco, que fue la llamamos la Cursa y Caminada de Montaña Marrameu. Fue justo eso, una carrera por las montañas de Gelida, y un poco para relacionar todo lo que es salud y deporte, esa actividad que mucha gente quiere participar, y en la que estuvieron más de 150 atletas que nos acompañaron. Realmente fue un éxito, y es en su segunda edición hace muy poquitas semanas, ¿no? Y bueno, esperamos que cada una de estas actividades, tanto
la fiesta de bienvenida a la primavera, la rosada popular del verano, la cursa y caminada de montaña Marrameu, y obviamente esta fiesta que es la segunda aniversario, que como dice Esther, los estamos invitando, se repitan año a año, porque es la, de momento, es la única forma que tenemos para recabar fondos, porque todo ese dinero que se obtiene de esas actividades van directamente a pagar los gastos veterinarios. Bueno, pues lo estamos, una vez más, claro, lo estamos centralizando en Gélida, pero bueno, la idea es que todas las asociaciones, claro, y de hecho si hay alguna asociación que pueda copiar de estas iniciativas, pues aprovechad porque, oye, son muy buenas ideas. Os quería preguntar si Gélida forma parte de algún teaming. No sé si sabéis lo que es el teaming. Para recoger dinero, sí, bueno, con aportaciones de personas anónimas. Sí, pero sí. Solamente, por ejemplo, yo pertenezco a varios y pagas un euro. Pero claro, un euro, muchísima gente, pues son muchos euros. Entonces hay varias protectoras y asociaciones que tienen esto, sí, que se llama el teaming. Sí, sí. Entonces, bueno, os animo a que busquéis también asociaciones a las que tal vez queréis ayudar en donde estéis, puesto que esto se ve en toda Sudamérica, toda España, en todo el mundo, en realidad tenemos audiencia en todo el mundo, pues que busquéis, que siempre hay una manera de ayudar, que a lo mejor no puedes dar 5 o 10 euros o dólares, donde sea, lo que sea, pero con el teaming, con un euro al mes, dices, ¿qué hago con un euro al mes? No hago nada, pero es que son muchos miles de personas, sí se hace mucho. Así que es una idea que dejo ahí, que bueno, que sí se puede, aunque sea poquito. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, otra historia. Gato jovencito, gato adulto, como con los perros, hay más dificultades para conseguir adoptantes para los gatos adultos, ¿verdad? Bueno, sí, ese es un problema en el que nos encontramos. Nosotros recibimos tanto, recogemos, puedes conocer que quizás ya ha vivido con otra familia, entonces también es más fácil que se adapte a un entorno donde hay gente de diferentes edades, etc. Y porque también es importante que un animal pase unos años, quizás los últimos de su vida, no lo sé, depende de la edad del gato, teniendo el amor y teniendo un hogar. No hay que dejarlos arrinconados justamente en el momento en que van a estar más necesitados de cariño y de cuidados porque se van a envejecer, pero igualmente son gatos que aunque sean mayores, igualmente son activos, igualmente juegan, son muy cariñosos, entonces no son desventajas, todo esto son puntos a favor de un gato adulto y nosotros somos muy pro a que se adopten estos gatos mayores. Por ejemplo, ahora en el refugio tenemos algunos y nosotros siempre intentamos que la gente vea las ventajas de un gato mayor. Claro, luego ya está en la decisión del adoptante, pero realmente todos los gatos necesitan cariño y necesitan una familia, pero un gato mayor que quizás ya ha venido de otra familia y ha sido abandonado, también es un gato que también eso les causa un trauma, entonces necesitan otra vez tener un hogar donde reciban el amor. Pero se pueden llegar a adaptar, porque hay gente que cree, sí, sí. Bueno, un gato adulto no se va a adaptar. No, no, no es no, verdad, para nada, dejo constancia. Sí, para nada. De hecho, a lo mejor, claro, cada animal es un mundo, pero... Vemos muchas facilidades a que se adapten cuando claro, son y además, mayores y ya han convivido en una claro, casa. Claro, y hay un problema también con los gatos, también es otro mito, que la gente se cree que... se oye mucho lo de... Los gatos saben buscarse la vida, ¿vale? Los dejo ahí, lo abandono, lo tiro, no, va, este no se muere. Para por nada. Eso no es verdad. Un gato que está acostumbrado a una familia no sabe buscarse la vida. Todo lo contrario. Porque de hecho caen en depresiones sí, sí, incluso y dejan se de dejan... Dejan de comer se abandona. Y se abandonan para, sí. Para morir tristemente. El gato adulto tiene otra ventaja que es sumamente agradecido. Cuando tú le das la oportunidad, una segunda oportunidad a un animal que ya que ha pasado por abandono o maltrato, no sabes lo que tienes, de verdad, es un tesoro. Claro, es a gusto también del que quiera adoptar, pero yo invito a la gente que nos está viendo que lo piensen. Si quieren adoptar un gato adulto, puede ser una opción que nunca, nunca, nunca les va, más bien lo van a agradecer. Además del gato. Sí, sí, hemos tenido casos de compañeros de Gélidas que han adoptado gatos adultos y están encantadísimos, gatos que se entienden súper bien siendo adultos y no habiéndose criado juntos. Y ha sido, bueno, un éxito, o sea, están ahora en una convivencia buenísima, por lo tanto,
apostamos también mucho para que la gente coja gatos grandes, solo pequeñitos. Y también animales con alguna tara física, que también me imagino que es complicadísimo darlos en adopción. También. Yo quiero contar mi caso, he cogido una gatita ciega de un ojo completamente y del otro casi, y es una fuente de satisfacción que no lo puedo explicar, porque ese tipo de animales, yo hablo desde mi experiencia como comunicador animal, es tan inmensa la gratitud que te la hacen sentir cada momento y cada minuto de tu vida, porque esa gata está más volcada, más agradecida, más todo, no sé cómo explicarlo. Y bueno, y a ver, que eso también está ahí. Si quieres, no quieres coger un animal como un juguete, sino para realmente darle un hogar y darle amor, precisamente un animal que tiene dificultades para salir con otras personas, pues demuestra tu amor ahí, coge un animal que nadie quiere, resumiendo. Qué bonito, sí. Así. Bueno, y ya no hablemos de lo complicado de que se adopten gatos negros. Esa es otra, ¿no? Porque encima esta gatita de la que estoy hablando no solo es ciega, medio ciega, es que encima es negra. Pero es hermosa, es muy guapa. Hemos conocido a Pena y es una belleza. Se llama Keylan, luego pondré una foto en el vídeo para que la conozcáis. Aunque yo creo que ya la conoce todo internet. A mí y a todos mis gatos, pero bueno, gatos y perros. Que ahora estamos con gatos, pero bueno, todo esto... A ver, los gatos tienen una problemática... más especial, pero vamos. Sí, lo importante es el amor por los animales. Exactamente. En este caso son gatos, pero... Sí, porque un perro con una tara física tiene las mismas dificultades. Sí, sí. Así es. Bueno, pues esto también pasa. Hay unas supersticiones estúpidas con respecto al color negro de todos los animales, pero de los gatos especialmente. Y parece que la discriminación por el color se extiende también a los animales. Esto es así, ¿no? Sí, ¿tenéis sí. más problemas para dar en adopción gatos negros? Pues sí, sí, en el refugio por lo menos hay más gatos, hay gatos de todos los colores, pero no todo el mundo quiere llevarse un gato negro a la casa, e inclusive cuando estamos en épocas de Halloween, en octubre y San Juan, evitamos entregar gatos y sobre todo gatitos pequeños en adopción, gatos blancos y sobre todo los negros. La gente los usa para hacer cosas y bueno, sí, rituales y todo tipo de burradas. Y yo la verdad es que no sé qué, pero me parece lo más terrible. Yo pienso que una persona que es capaz de hacerle daño a un animal, por la razón que sea, por creencias o porque simplemente no los quiere, puede ser capaz de hacerle daño a un ser humano. Para mí esto es algo que desde muy niña lo llevo y prefiero acercarme a gente como esa. De hecho, probablemente, bueno, esta es una opinión personal, una persona que lastima, tortura, etcétera, todos los casos que estamos viendo, un día sí, otro también, a un animal, muchos de esos casos yo creo que probablemente es porque no tienen las narices de buscarse un ser humano, porque con un ser humano le va a dar unos problemas de cárcel y una serie de cosas, y como los animales, pues bueno, empieza afortunadamente a ser delito cada vez en más sitios. Yo creo sinceramente que como más que ellos, este tipo de gente haría lo mismo con un ser humano, pero claro, bueno, el animal lo tiene más a mano y más fácil, digamos. Así es. Bueno, ¿qué índice de entradas más o menos tenéis cada mes, por ejemplo? Bueno, cada mes es por poner un... ¿De entradas te refieres a cantidad que os entregan, encontráis y lo que sea? Bueno, hay unas épocas que están muy bien definidas. Sí, bueno, la época de cría se dispara, eso claro. Es una locura. Claro. Nosotros, de verdad, es cuando más nos preocupamos y un poco nos preparamos para lo que nos viene, porque vemos de todo. Animales que han sido no solamente muertos o que han sido abandonados, sino abandonados de una forma terrible, y muchos de ellos pierden la vida en pocas horas, ya sea por el calor que los sofoca, porque los han metido en bolsas plásticas, cosas realmente terribles y que no somos capaces de entender cómo puede haber gente que sea tan mala, que tenga tan mal corazón. Pero bueno, mira, nosotros, como hemos dicho desde el principio, el poder salvar uno nos llena de satisfacción. Por lo menos uno que salvemos, ya por ahí decimos que hemos hecho el trabajo. Pero sí, sobre todo en esas épocas, las épocas en que nacen muchos gatitos, que es primavera, y ahora viene otra época, y bueno, nosotros es cuando más. Pero realmente esto no para. Durante todo el año nos vamos encontrando animales que
la gente, ya sea que los abandona, ya sea que simplemente las gatas paren, no hay controles dentro de ese lugar donde viven, porque no han entendido que hay opciones para poder esterilizar un gato. No es ir a una clínica privada, el que quiera y pueda, perfecto, pero cuando no tengan el dinero suficiente, comuníquense con las protectoras de su pueblo, de su ciudad. Seguro que ellos van a tener alguna opción más económica y ustedes van a poder a sus animalitos tenerlos controlados y no tener una sobrepoblación de gatos que les pueda traer no solamente problemas con sus ayuntamientos, con sus alcaldías, con sus pueblos, sino también problemas de tipo de salud. Porque también sabemos que mientras más animales estén concentrados en un sitio, pueden surgir enfermedades y luego todo se puede complicar. Entonces, si tienes un gato, dos gatos, tres gatos, hazlo. Esteriliza, busca las opciones. Muy bien. Bueno, pregunta personal, así muy, muy larga, muy profunda. ¿Tenéis vuestros propios animales de familia, me imagino, aparte sí. de la asociación? ¿Tú qué tienes? Yo tengo a Gaudí, que es un gatito. Gaudí es un gato europeo, común europeo, blanquinegro, muy mono, que estaba en una casa de acogida, fue adoptado por mi pareja y por mí, y luego al poco tiempo mi pareja se consiguió otra gatita, una gatita siamesa, también abandonada. Y ambos actualmente forman parte de nuestra familia, ¿no? O sea, tenemos dos gatos hijos, por llamarlo eso de una sí, forma. Sí. Pero también en casa ahora mismo hay una gatita en acogida, es una gatita siamesa muy, muy mona que le hemos puesto Sophie y que está ahora mismo recuperándose de un abandono. Ya tiene tres semanas, no de edad, porque es una gata como de 4 meses. Pero ya se está acostumbrando, ya está saliendo de sus traumas, pero todavía tiene mucho miedo y todavía hay trabajo que hacer. Esa gatita sí está para adopción. De momento esos son los hijos gatos que tengo. ¿Perros no tienes, ¿eh? No, porque veo un piso muy pequeñito. No, porque no, por curiosidad. Si no, no tuviera perro, porque me gusta yo mucho. Yo también, yo como Glad tengo dos gatos. Poquito la voz, que no sé si se va a oír. Tengo dos gatos también, que también son mis bebés peludos, como yo les llamo. Tengo a Gachan, que también es europeo, rubio y blanco precioso, que tiene 9 años y también ya tiene algunos achaques y solo tiene un diente, ya le hemos tenido que quitar todos los dientes, pobrecito. Y luego tengo a Kane, que es una gatita que ahora en octubre hizo 4 años. Los dos gatos los rescatamos en Gélida. A Gachan estaba dentro de una bolsa de plástico en un contenedor, se lo encontró mi tía me llamó y me dijo: me acabo de encontrar un gato en una bolsa de plástico. Y le dije: pues tranquila, que ese gato me lo quedo yo. Y bueno, fue un gato que salvamos. Y Akane estaba en un edificio en construcción en Gélida que alguien decidió cerrarlo en ese edificio esperando que el gato se alimentara solo. Y también lo pudimos rescatar en un edificio que estaba delante de nuestra casa y oíamos durante días y días la gata llorando con apenas 3 semanas. Y al final pudimos rescatarlo y también otro gato que pudimos salvar, y entonces son mis dos gatos, Gachan y Akane. No descarto tener más, pero de momento dos son mis ojitos. Porque hay un punto que no hemos tocado, pero a mí, yo no sé, yo recomiendo en el caso de los gatos mejor dos en vez de uno. Sí, sí, por muchas razones. No cambia, sí. Es una pasada. Sí, se acompañan, se hermanan, son felices, juegan y no están ansiosos y esperando que uno llegue a casa. Es una recomendación que hacemos. Sí, sí, además yo voy a poner mi nota metafísica, que es lo mío, como en otros programas. Además de eso, los gatos, recordemos, ya lo hemos hablado en otros programas, que absorben y transmutan energías, entonces el trabajo se reparte mejor entre dos que uno solo. Y bueno, en mi caso, ya creo que ya todo el mundo conoce mi historia. Yo tengo 12 gatos, no fueron buscados, fueron encontrados, un caso parecido al de Esther. Encontramos 8 gatitos en un contenedor de basura, no solo en un contenedor de basura, sino que
estaban dentro de una caja de cartón en pleno mes de agosto, julio creo que fue, y encintada la caja de cartón. Es decir, muerte sí o sí, o por asfixia o destrozados por el contenedor de la basura, que no puedo entender. Si abandonas gatos, si, no sé, no los puedes dejar en, no sé, en cualquier sitio, ¿no? En la puerta de una asociación, por ejemplo, o en fin, que tengan más posibilidades, pero esto era... No era matarlos, era condenarlos a directamente. Morir. Y bueno, pues tengo eso, 12 gatos. Este es el más veterano, Yorkshire, que tiene muchas ganas de protagonismo. Y bueno, y aparte tengo 6 perros, o sea, 18 animalitos. Sí, sí. ¿No son pocos? No. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Bueno, comentar que bueno, entre vuestros trabajos para ganaros la vida y la dedicación a la asociación, tiempo libre, poquísimo. Poco, la verdad es que estamos bastante ocupadas, llenas de actividades para hacer. Por ejemplo, las dos trabajamos en Barcelona y cuando llegamos muchas veces quedamos juntas para volver en el tren y seguir haciendo actividades por la tarde, organizando las fiestas, los eventos que montamos para captar fondo, yendo al refugio para colaborar, para alimentar, para acondicionarlo. Bueno, es que son muchas cosas, las reuniones que hacemos pues para programar nuestras actividades o para decidir sobre temas que también hay que ir tratando y que somos pocos. Y bueno, igualmente tenemos muchísimas ganas de hacer cosas y siempre vamos encontrando ahí el tiempo como podemos, pero siempre hacen falta más manos, más recursos y más buena voluntad por parte de todo el mundo para que Yeligach y todas las asociaciones podamos tirar hacia adelante, claro. Sí, es que como comentamos antes, esto es una labor que no tiene horario. No tiene horario y hay gente, de compañeros nuestros, que todos los días del mundo van al refugio a ver los gatos, a medicarlos, a acompañarlos, porque ellos también necesitan que les pasemos la mano y los acariciemos, claro, para que se vayan preparándose para una vida en familia de nuevo, para sacarlos de esos traumas. Entonces, nosotras, porque aportamos nuestro granito de arena, que lo dije también antes, lo que podemos, pero hay gente que a pesar de su trabajo, inclusive va al refugio más veces. Y bueno, tratamos realmente de distribuirnos el trabajo en fines de semana, en las horas que podamos, pero esto no tiene fin, no hay horarios, ni fechas, ni nada. Vamos, que hay que tener mucha conciencia animal, ya que sí. El programa se titula Vida y Conciencia Animal, pues esto es conciencia animal y esta dedicación es lo que es el amor a los animales, no hay más que añadir. Bueno, no sé, se nos está yendo la luz, a ver si nos da tiempo, tenía una preguntita más para haceros. ¿Cómo, quiero decir, esta vocación la habéis tenido siempre? ¿Cómo os lo planteasteis? Es decir, un día dije, me voy a dedicar a ayudar... ¿Cómo fue? ¿Es de siempre? ¿En qué momento se despertó? Bueno, yo en mi caso la vocación la he tenido siempre. Siempre me han encantado los animales, los gatos. Hasta que no me he independizado no he podido tener mis animales. Y la verdad es que me hacen extremadamente feliz. Entonces, al poquito ya de tener Gachán me di cuenta que yo quería ayudar y que iba a luchar para poder darle bienestar a los animales. Y cuando me enteré de que Yeligach funcionaba, me acuerdo que busqué el mail de info@yeligach y le mandé un mail a Eva y le dije, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser voluntaria? Y ya se hacía la primera de las actividades y ya empecé a colaborar, a conocer a gente de la asociación, y cada vez que hago más por la asociación me dan más ganas de hacer más, porque tienes una satisfacción personal pensando que estás ayudando a animales que si no podrían tener esta ayuda, dándoles una oportunidad, y además de la maravillosa gente que conoces cuando colaboras, porque yo he conocido a gente del pueblo, a mi compañera Aglar, por ejemplo, y a otras personas que son encantadoras, que te une un amor y tienes una conexión con ellos que va más allá de tus gustos personales, tu música, en qué te dediques, de dónde vives, o, da igual, o sea, te une algo un poco más profundo, importante y profundo, que claro, que es un sentimiento, que es un respeto por la vida, que es una manera de hacer. Y a mí me parece, yo animo a todo el mundo a que colabore, a que cuide,
y que se haga voluntario, y si no es de una asociación de animales, voluntario de algo que pueda regalar tu tiempo en ayudar y en hacer un bien para la gente, ¿no? Porque al final lo que también das te acaba llegando, ¿no? Y no sé, en mi caso, por ejemplo, yo he conocido a gente en la asociación maravillosa. O sea, no solo me llevo lo bueno de los animales, sino que me lleva unas, ya no son compañeros, ya son amigos. Entonces, para mí eso me llena muchísimo. ¿Contar tu caso? Sí, ¿cómo empezó? Sí, sí. Yo desde muy niña, desde que tengo memoria, recuerdo que en mi casa, me crié con mis abuelos paternos y mi padre, en mi país, en Venezuela, y ahí teníamos un perro que se llamaba Dominó, y a mí me decían que Dominó era hermano mío, y yo me lo creí. Y bueno, ya habían gatitos, y bueno, iban naciendo uno, ya no conocía esto que conozco ahora, ¿no? De controles y todo lo demás. Y en la medida que me hice grande, siempre tuve en mi casa animales de compañía, perritos, gatitos. Y cuando me independicé, cuando me casé, pues antes de irme con el que iba a ser mi marido, pues primero se mudó la gata, Marilyn, que Marilyn estuvo con nosotros durante 15 años. Y era una gata maravillosa, pero no solamente estuvo Marilyn, estuvo Grey Alejandro, y estuvo Agatha. Esos tres gatos fueron los hermanos mayores de mi hijo, Carlos Samuel, que es voluntario, es un chico de apenas 16 años, pero tiene un amor enorme por los gatos, porque prácticamente, al igual que yo, nació con ellos. Entonces, se crían bien los hijos cuando están rodeados de animales, tienen la autoestima alta, aparte de eso sienten, no sé, nace de ellos un amor distinto que no tiene, que trasciende todo esto y supera lo que uno puede pensar, porque no se trata de un ser humano, se trata de un animalito que te hace compañía, que te quiere y que tú terminas colocándolo como uno más de ese familia. Grupo familiar. Entonces, es mi experiencia y bueno, y ya Carlos Samuel, cuando le toque tener hijos, tendrá gatos o perros, claro, o ambas, es que cosas. Es tan importante que los hijos mamen esta capacidad de empatía a través de los animales desde pequeñitos, para luego no ver cosas como, bueno, lo comentamos en la entrevista de hace 2 meses con una veterinaria, Susana Muñiz, sobre la tauromaquia. Es tan triste ver gente lanceando al toro de la Vega y los niños allí alrededor pateándolo, y, o sea, estos críos, la empatía, pues no sé dónde les va a quedar con este tipo de educación. Así que bueno, pues eso, es otra razón para poner un animal en tu vida, el que tus hijos aprendan a desarrollar esa capacidad de empatía y de respeto a todos los seres vivos. Bueno, pues sí, se nos va la luz ya, tiempo justo. Aprovechad que el programa lo ve mucha gente y pedid lo que necesitéis, en qué se os puede ayudar para quien quiera y tenga la posibilidad de hacerlo. Luego pondremos las vías de contacto sobrescritas en el vídeo y también aparecerán en el canal del programa todos los datos, incluso un número de cuenta por si alguien quiere participar. Y por supuesto, si queréis participar y esto os ha servido para animaros en las asociaciones que cada uno tengáis más cerca, pues también. Aunque la ayuda sea pequeñita, toda ayuda, si son muchas, vale. Pedid y se os dará. Bueno, pues como ha dicho Nuria antes, realmente todas las pequeñas aportaciones cuentan, porque no solamente es la inversión de tiempo que tienen que hacer los voluntarios, sino que Geligats y todas las asociaciones y protectoras de animales necesitan unos fondos y nos hace falta socios, nos hace falta gente que nos aporte estas pequeñas ayudas económicas, también ayudas en forma de alimento para los gatos, para poder cubrir todos los gastos que tenemos de veterinaria, de los refugios, de acondicionarlos, etcétera. Entonces, quien pueda ayudarnos, Nuria os pondrá la información, los datos de contacto para hacer estas aportaciones, y aparte de eso, también muy importante, ya fuera de Geligats, sino en conciencia animal en general, que todo el mundo ayude dando cariño, respetando o por lo menos no haciendo daño a los animales, porque eso también supone un trabajo y un desperdicio de energía muy,
muy inútil cuando lo que se puede hacer es querer a todas las vidas y respetarlas y ayudarlas. Entonces, Agiligat, si queréis ayudarnos, ya sabéis ahora la información que os daremos para sí, daremos verlo. Todas las vías. Y bueno, Gladelis quería hacer unas menciones. Le dejamos un minutillo ahí. Sí, porque además de los voluntarios y la junta directiva del Agiligat y la gente que nos ha siempre echado una mano, ¿no? Yo creo que es importante destacar la labor de nuestra veterinaria solidaria, Carmen Catalá, que se ha portado a uno que no nos corta la cuenta, no importa, la llevamos gatos, pero de verdad, Carmen, gracias, de verdad que sí. Y pues también a lo que es la gente del Ayuntamiento de Yelida, al señor alcalde, a Luis Valls, pero también a Mari Rigau, que es la regidora de salud. Sí, gracias a Mari, pues nosotros hemos conseguido ese pequeño apoyo que nos dan, pero que nos ayuda muchísimo a sobrellevar todo esto, parte de los gastos, ¿no? También a la Unión de Casal Yelirens, que siempre nos apoyan en nuestros eventos. No olviden el evento del sábado 14, importante, va a estar muy bueno, va a haber música en directo, va a estar una banda muy conocida de aquí de la zona que se llama Beat Road, que hacen música de los Beatles, no que imitan, sino que hacen música de los Beatles, versionan, ya me has grupos ganado importantes. Con eso. Tienes que ir, tienes Fan que ir. Total. Pues ya está. La policía local, que cuando nosotros tenemos algo que nos ayuden, pues ellos han estado ahí, nos apoyan, tocan la puerta de ese vecino que no se ha portado realmente como debería ser, como un buen vecino. Y los agentes rurales también nos han apoyado, SIPAC y FADA. Entonces yo creo que hay que hacerles a ellos, pues darles las gracias y un reconocimiento, porque gracias a ellos esta labor se lleva adelante también. Hay que formar equipo. Cuando lo hacemos entre todos, todo funciona mejor. Así que todo el mundo se involucre, por favor, de una vez en el tema de la conciencia animal. Bueno, y gracias a ti, Nuria. Bueno, que para nosotros es fantástico poder sí, estar contigo esta tarde. No sabía muy bien si contarlo, pero mira, estoy lanzada. Quiero comentar que este programa también es no remunerado. Lo digo porque hay ciertos comentarios en las redes sociales de si lo que saco, lo que dejo de sacar. Esto es también pura conciencia animal, es vocacional, ¿vale? Y nada más, no nos queda luz, no nos queda batería, no nos queda nada. Despediros, agradeceros y felicitaros por la labor y por crear conciencia animal. Gracias. Muchas gracias. Gracias.